Mente linda, hoy vamos a aprender a hacer este bonito maquillaje. Lo primero que necesitamos es una base. En este caso me he decidido utilizar esta base en lápiz de la marca NYX, que me va a ayudar a crear un color perfecto para que la sombra que voy a aplicar a continuación se adhiera, no se mueva y se mantenga fija por mucho tiempo. Luego de haber aplicado nuestra base, la vamos a esparcir con los dedos y a continuación con un pincel plano vamos a empezar a aplicar todo el pigmento o toda la sombra que vayamos a utilizar. En este caso en especial he decidido utilizar esta sombra en un color oro viejo que se llama Gold, Old Gold de MAC y como pueden observar tiene un color precioso, es como un dorado verdoso metalizado muy bonito. Por supuesto, ustedes no tienen que utilizar los mismos productos, traten de utilizar un color similar o si se sienten aventureras pueden utilizar colores diferentes. Ahora para limpiar un poco el área de arriba del pliegue del ojo, vamos a tomar una sombra que sea dos tonos más arriba del tono de nuestra piel y de esa manera también vamos a ayudar a crear ese perfecto degradado que vamos a ir realizando más adelante. Recuerden que para esto es muy conveniente utilizar un pincel que sea gordito y bien tupido para que nos ayude a esparcir perfectamente la sombra. Ahora llegó el momento de crear un poco de dramatismo en la mirada y para ello me he decidido utilizar esta sombra color chocolate bastante oscura. La estoy aplicando con un pincel pequeño y como se pueden dar cuenta estoy haciendo pequeños movimientos circulares en el área externa para poder depositar la mayor cantidad de color en esa área. También me voy a dirigir hacia el área de la cuenca o la bananita del ojo y con movimientos de atrás hacia adelante voy a empezar a cubrir esa área. Si ustedes tienen el párpado muy pequeñito, no se preocupen, igual pueden hacer esto. Procuren hacer el área de la cuenca que sea un poquito más arriba, apliquen la sombra un poquito más arriba y nunca se olviden de difuminarla como lo están observando en este momento. A continuación lo que vamos a hacer es iluminar un poquito el hueso de la ceja, ya que está muy pálido y a veces se ven el nacimiento de los vellos de la ceja. Entonces es importante siempre tratar de cubrirlos y de limpiar cualquier exceso de sombra con una sombra que sea un poquito más clara que el tono de nuestra piel. Ahora, este look no es tan cargado, así es que lo que voy a hacer es limpiar en su mayoría la parte interna y la parte del hueso de la ceja. Ahora lo que voy a hacer es delinear mis ojos. He decidido utilizar este delineador en formato marcador que es muy fácil utilizar y me gusta bastante. Por supuesto, ustedes pueden utilizar cualquier delineador que ustedes deseen. Puede ser en gel, en crema, en lápiz. Inclusive pueden utilizar otro tipo de colores. Una sugerencia es que pueden utilizar un delineador en color morado para que combine perfectamente con el color dorado de la sombra y se vea bastante novedoso y original el look. Luego de aplicar nuestro delineador, es importante darle un poquito de volumen y de largura a nuestras pestañas y para eso voy a aplicar dos capas de máscara de ojos o de rímel, pero como mis pestañas pues no son tan bonitas me voy a aplicar un par de pestañas postizas de la marca e.l.f. A continuación voy a aplicar mis correctores en la parte debajo de los ojos para cubrir cualquier parte que sea muy oscura. Y como pueden observar los estoy aplicando con mis dedos porque me parece que el calor de los dedos hace que el corrector se mezcle perfectamente con la piel y no quede tan con ese estilo máscara que a veces nos queda el maquillaje. Ahora vamos a sellar nuestro corrector aplicando un poquito de sombra, perdón, de polvo. Si es translúcido, mucho mejor. Ok, ahora vamos a movernos al área inferior de nuestros ojos, donde vamos a aplicar la misma sombra oscura, marrón oscuro que utilizamos anteriormente en la cuenca de nuestro ojo. La vamos a aplicar con un pincel pequeño para poder extenderla perfectamente en la línea de las pestañas inferiores. Y a continuación lo que vamos a hacer es dramatizar un poco más el look con un lápiz negro. Este paso es opcional, a mí me gusta hacerlo porque me gusta la manera que se ven los ojos cuando están delineados por dentro tanto como por fuera. Pero si ustedes tienen sus ojos muy pequeños, lo que yo les sugiero es que en vez de aplicar lápiz negro, apliquen un lápiz blanco en la línea de agua inferior o en su defecto un lápiz que sea color piel. De esa manera los ojos se van a ver más grandes.
Ahora vamos a terminar aplicando una capa generosa de máscara de ojos en nuestras pestañas inferiores y básicamente nuestros ojos ya están listos. Ahora vamos a movernos a aplicar nuestra base en toda la piel. Luego de haber aplicado la base, lo que voy a hacer es darle un poquito de contorno y de forma a mis pómulos. Para ello les he traído este secreto con una tarjeta de crédito o un gift card. Lo vamos a poner en la parte de esa hendidura que queda en la mejilla y a continuación vamos a empezar a aplicar todo nuestro polvo bronceador para poder crear ese efecto de esos pómulos elevados. Ahora no se preocupen si les queda muy fuerte, porque luego de ello lo pueden difuminar con polvo translúcido o con inclusive algún polvo iluminador. En este caso me decidí utilizar este producto de MAC que se llama Mineralize Skin Finish y lo voy a aplicar en las partes más altas de mi rostro, como en los pómulos, en la frente, en la mandíbula, en fin. Si sienten que les ha quedado muy marcado los pómulos, lo que pueden hacer es aplicar un poquito de polvo y limpiar el exceso. En el área de los labios vamos a delinearlos con un color bastante suave, color carne, para que al momento de aplicar nuestro labial, si estamos hablando, comiendo o conversando, que el labial no se riegue y se salga de los labios. Y en cuestión de labial, asegúrense de escoger un color suavecito que no compita con el color de los ojos. Y a continuación, si se desea, lo que pueden hacer es aplicar un poquitito de brillo. Y eso es todo, realmente el look es muy bonito, muy fácil de realizar y estoy segura que les va a quedar muy bien. Un besito enorme, gracias por ver el video. Adiós.